de fuego. Pero bueno, gente, madre mía, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Dragones. Y hoy me va a acompañar en esta aventura de dragones, que por cierto ya veis ahí los dragones, mi queridísimo amigo y superhéroe, Dagar. Hola, Dagar, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Qué tal, compañero? ¿Te gustan los dragones? Me encantan, sobre todo comérmelos. ¿Cómo? Me gustan mucho, sí. Vale, perfecto. Vale, en el día de hoy vamos a hacer algo increíble, pero antes quiero que todo el mundo deje un pedazo de like, suscriba y comente su nombre para ponérselo a mis dragones. Dicho esto, tenéis un sorteo en Instagram, así que id abajo en la descripción a mi Instagram, clicáis y tenéis un sorteo de 10.000 gemas para School of Dragons. Y aparte, tenéis chon, 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 dos figuras de cómo entrenar tu dragón. Total, 12 ganadores. Increíbles 12 ganadores. ¿Eh? Que sí, ojo, Facherito. Fachero, sí, 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 siempre fachero, siempre fachero. Vale. Tenemos en nuestra mano una satchel, muchos sabrán lo que es, y es que dentro viene el pack inicial para un verdadero cazador de dragones. Así que Dagar, yo le voy a dar clic derecho al mío, ¡pum! Ahí lo tengo y me ha salido un nether mortífero. ¡Ojo! Para ser mi dragón. Y a ver, ¿qué te sale a ti? 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 ¡Lo he perdido! No, lo tienes en el inventario, ábrelo. ¡Lo tienes ahí! ¡Lo tienes ahí! ¡Lo encontré! ¡Se me cayó ahí! Dale, dale, voy a ver. ¿Qué te toca? ¡Oh! ¡Furia Rainbow de Fuga Egg. Unicornio! Vale, vale. Madre mía. Qué épico, ¿no? La verdad es que sí. Vale, entonces ahora vamos a incubar estos dos cubos de dragón que nos van a acompañar. Y obviamente le pondremos el nombre de un suscriptor, así que quédate a verlo. De acuerdo, ya tenemos nuestros dragones y lo vais a ver ahora. Tenemos aquí el Rainbow que se llama Gonzalo por el comentario siguiente que os voy a leer, que es de Gonzalo Pepperoni. Gonzalo Pepperoni. ¡Qué crack! Y se llama Mortis, ¿podrías ponerle mi nombre a un dragón, porfa? Un saludo, pues un saludo para ti, Gonzalo Pepperoni. Y también el mío se llama Anthony, porque Anthony Ocampo me dice: Mortis, ¿le puedes poner mi nombre a un dragón? Me llamo Anthony. Pues obviamente sí. Ahí está, Anthony y Gonzalo, que son los dragones que nos van a acompañar en esta aventura. Y hoy vamos a hacer algo increíble. Me he quedado trabado porque, claro, he visto de repente un montón de dragones y no sabía si eran tuyos o que se habían de repente fusionado. Pero bueno, hoy vamos a hacer... ¡Es mío, nuestro panita! Sí. Hoy vamos a hacer un montón de cositas chulas. Lo primero es, vamos a darle a follow. Si dejas pulsado la V, el dragón te sigue, Dagar. ¿Vale? Ahí está, lo estoy consiguiéndome. Vale, ahí está, le das a follow y te montas en él. Te puedes montar en él, con la mano desnuda, ¿eh? A ver, ahí está. Perfecto, y una vez te montes en él, vamos a buscar a otros dragones. Son los dragones agresivos y vamos a intentar luchar con ellos, ¿vale? Si me deja montarme mi dragón, porque mi dragón no me deja montarme. Te ha timado tu dragón. No me deja, ¿pero por qué? ¡Ah! No, no sé, para, espérate. Sleep. No. Sleep. No. ¡Ay, Dios mío! No. Stay. Está muy loco, ¿eh? Follow. No. Pero que no para. ¿Pero qué es esto? Vale, ya está. ¡Pero Dios mío! Vale, por fin me he podido montar en mi dragón. Básicamente, lo que he hecho ha sido darle mucho, mucho de comer y ya pues se ha vuelto adulto y puedo montar en él. Vale, Dagar, te voy a decir lo que vamos a hacer hoy. Vamos a crear armaduras y espadas de dragones, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar exactamente un dragón agresivo como ese que acabamos de ver, justamente como ese. Ese es muy fuerte, ¿eh? Sí, y lo que tenemos que hacer es lucharle, es luchar contra él, así que vamos a luchar contra él. Vale, ¿dónde está? Tengo ya los controles puestos para aquí atacar. Aquí está, se está marchando el tío, que quiero ir. No, espérate, que yo creo que me he perdido, ¿eh? Yo creo que me he perdido. Vale, no, creo que no. Vale. Estoy viendo. Vale. Ojo, veo muchos dragones, pero no veo. Aquí está, ya lo he visto. Te veo, Dagar, te veo, vale. Hay que atacarle. A la N, ya la M pude disparar. Vale. Vamos ahí. ¡Fua! Vamos, ahí está. ¡Fuego! Vale, bajamos un poco. Y ahora por aquí. ¡No! ¡Se está comiendo mi dragón! No, no te preocupes, te salvaré. Vamos, ¡no! Vamos. ¡Ha matado a mi dragón! ¡No! ¡No! Me ha matado a mí también. Y a mi dragón también. Espera, voy a volver. Corre, CTP, que tu dragón está peleando por ti. Vale. Vamos. Vale. Arriba. Vale. Y vamos. No te preocupes, Dagar. Yo mataré al dragón por ti. ¡Mátalo! ¡Venga la muerte de mi dragón! En ello estoy, que está difícil la cosa, ¿eh?
Vamos. Vamos. Vale. Dios, esto está siendo muy épico. Vamos, vamos. Vale, 3, 2, 1. ¡Pum! ¡Lluvia de fuego! ¡Lluvia de fuego! Vale, y ahora vamos hacia arriba. Vamos a intentar que nos siga. Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás. Damos la vuelta ahora y lanzamos. ¡Dios! Ahí va. Que me quita, que me mata. Yo creo, vale, que voy a ayudarte con mi otro dragón que acabo de llamar ahora mismo. Vale, no te preocupes, lo tengo controlado, lo tengo controlado. ¡Vamos! Vale, ayúdame. ¡Vamos! Tienes un furia nocturna. Tengo un furia nocturna. Y te la acabas de reventar. Por Bobby. Yo no tengo un furia nocturna. Espera, tengo una idea. Vas a ver el no sé hablar. El puñetazo dragón. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Y ya! Tienes un furia luminosa. También, claro. Vaya. Vale, aquí tenemos Dagar. Tenemos todo ya. Está aquí muerto el dragón. Vamos ahora a pillar sus escamas y con ello podemos hacer cosas muy guays. Vale, tenemos los huesos, que es lo que necesitamos, ¿vale? Y ahora, fíjate. Cuidado. Cuidado, hombre, cuidado. Bobo. Vale, tengo los huesos. Ahora necesito ir a un sitio donde tenga mesa de crafteo. De hecho, he visto hace poco, no, lo he visto ahora mismo, que hay ahí una villa. Así que, Dagar, sígueme. ¡Te sigo, compañero! Vale, vamos a seleccionar a nuestro dragón. Ahí está, Sumo. Perfecto. Anthony, ven aquí. Anthony, ven aquí. Follow. Vale. Salta. No. Es que está difícil, en verdad, ¿eh? Sí, está potente el tío. Vale. Follow. Que venga por mí. Ahora sí. No, ahora tampoco. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Los naders son... Mira. Si algún día haces una serie de dragones, Dagar, ten en cuenta que no cojas a ningún nader. Son muy toscos y muy bobos, ¿vale? ¿Son tan bobos o qué? Sí, vale, aquí hay una iglesia. ¿Vale? Aquí vamos estamos. Allí. Vale, yo creo que en esta iglesia nos tratarán bien. Estamos aquí. Perfecto. ¡Mira cuánta gente! Dios, en la iglesia. Alguien se está casando, ¿eh? La iglesia. Vamos, estoy llevando. Ven, entra en la iglesia. Vale, esta va a ser mi zona de hacer experimentos. ¿Dónde estás, Dagar? Llegándote aquí, amigo. No te veo, ¿eh? Aquí como una calabaza gigante. Sí, eso es un nido de dragón Frankenstein. Uf, qué mal rollo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Vale, voy a empezar a hacer cosas y a transformar esto en mi laboratorio, Dagar. Vas a ver. Bien, tenemos ya en la iglesia montado mi laboratorio y como veis, tenemos aquí el núcleo de la fuerza dracónica. Y obviamente hemos domesticado a este pequeño dragón. Y digo pequeño porque es enorme. Que por cierto nos ha ayudado todo el pueblo, así que muchas gracias a todo el pueblo, que para nada tienen miedo y quieren irse. Claro, vale. Están cagadísimos los pobres. Pero mira esto, ¿eh? O sea, pero cagadísimos. Entonces, se supone que al acercar el dragón, la forja funcionará. Así que, Dagar, mete dentro los lingotes y la esencia y el dragón hará el resto, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, de momento está dormido el dragón, así que tienes que meter los lingotes. A ver, vale, ahí está. Vale, ya estarían. Y el dragón ahora tiene que... A ver, no sé cuál era el aliento de dragón. ¿No funciona? Ah, bueno, ya sé lo que hay que hacer. Vale. Creo que hay que atar al dragón dentro, entonces hay que atarlo, ¿vale? Venga, Dagar, átalo. Hay que atarlo, vamos allá. Vale, creo que ya sabemos, ya lo hemos atado. Así que, Dagar, creo que ya sabemos cómo. Mete los lingotes de hierro, a ver si funciona ahora. Vale, perfecto. ¿Están metidos? Ahí está, falta alguno. Listo, vale. Están todos. A ver, la acercamos y... ¿Está funcionando? No tiene mucha pinta, ¿eh? No tiene mucha pinta. Igual es que es de noche, vamos a esperar a que sea de día. ¡Vale! ¡Está funcionando! ¡Funciona! El dragón está dándole a la forja y está funcionando, mirad. ¡Dios! Vale, esto nos dará hierro dracónico y podremos hacer las espadas más chetadas de todo Minecraft. Vale, vamos. Esto va a ser épico. Yo estoy flipando.
Está chetadísimo este dragón. Está chetadísimo. Vale. Vamos, vamos, vamos. ¿Tenemos el, primero o tenemos el primero? ¿Tenemos el primero? ¡Sí! ¡Tenemos! ¡Míralo! El primer lingote de acero dracónico llameante. ¡Mírate esto! ¡Pico! ¡Qué chulo! Vale. Que siga. Que el dragón siga. Quiero ver las almenaras arder. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, bueno, bueno. Después de un buen rato, por fin tenemos la espada del dragón. Es esta, es una espada dracónica llameante. Y mirad el daño que tiene. Quiero, se la voy a dar primero a Dagar. Dagar, vente por aquí, vamos a dejar que el dragón destruya lo que quiera. Se la voy a dar primero a Dagar para que mire el daño y que flipe. Ahora os lo enseño a vosotros, pero primero quiero que Dagar mire el daño y que flipe. Mira el daño de eso. ¡Hala! ¿Cuánto daño tiene? Podemos matar a todos los aldeanos de un golpe, casi. Mira esto, tiene de daño 409.000 de daño. Mira esto, pum. Mira, no, al matar al viejo del juego del calamar. Toma. Que viene a por mí, que viene a por mí. Toma. Vale, esto tiene muchísimo daño, pero ¿sabéis lo mejor que tiene? ¿Te lo enseño, Dagar? Enséñamelo. Puedes lanzar el ataque de los dragones. Mira esto. ¡Uf! ¡Cómo truena! ¡Qué épico, ¿no? Sí. Vale, y vas a ver ahora. Te voy a decir a mi dragón que venga conmigo, porque vamos a surcar los cielos y voy a hacer algo increíble, y es matar a cualquier enemigo que nos encontremos. Por ejemplo, cualquier dragón podríamos bajarnos, ¿no? Sí, en teoría sí. En teoría cualquier dragón. Por ejemplo, vamos a intentarlo. A ver, con... Mira, con el dragón Frankenstein. Vamos a por él y... ¡Pum! Mira, me he cargado hasta mi propio dragón. ¡Qué locura! En fin. ¡Qué locura! Espérate, Dagar. Dime. Nada. ¡No! ¡Mi dragón! Gente, dejad un buen like. Nos vemos en la próxima. ¡Oh, Dios!